matado todo. No sé si era falangista de, o republicano, no sé. Pero matado a tu Kiski, ¿sabes? No sé, y no me gusta. Yo cuando vi eso me salió un TikTok, de hecho, de una pava que tiene una carabina, pero no una carabina de que tú y yo conocemos, de estas de automáticas, no. Carabina. Pero no tenemos un Messi. Tirando granadas, escucha. Sí, por eso. Qué asco. Y no sé, no me gusta, no me gusta. Lo veo un deporte muy, no sé. XD. No, yo en mi caso. Porque claro, a mí el rollo Genshin, ¿no? Pues me gusta porque a mí me gusta el ejército, básicamente, ¿sabes? Y en su momento, como me iba a listar, no salió por. Creo que ya te lo comenté en su día lo que pasó. Pues yo, con un grupo de amigos que también se iban a listar, me compré una réplica con el peso real del arma que iba a llevar. ¿Sabes? Y dije, mira, me voy acostumbrando. Y nos fuimos a hacer ISOS, ¿sabes? Hace mil sin, te vas un fin de semana, te vas un viernes tarde y vuelves un domingo noche. Eso la apoya. ¿Sabes? Exactamente lo mismo con la diferencia de que ahí lo vives de verdad. Porque yo, medias tintas no. No, no, no. Eso sí que está guapo. Me gustaría hacer algún día eso. Claro, y ves, pues veías a mi escuadra entera, ¿sabes? Con el traje oficial, con la réplica oficial, con el peso oficial. Y la polla, ¿sabes? ¿Cuándo dejé de hacerlo? Pues cuando literalmente me dijeron, pues aquí no entro y yo. Ah, bueno, pues te lo cuido. ¿Por qué no? ¿Qué? Me ponían pegas en todo. O sea, tú me conoces. Yo ¿Pero en soy. qué? ¿En el ejército o Sí, en no, el...? no, no. ¿Por qué? ¿Qué te decía? Mira, tú sabes que yo hago ejercicio. Sí. Vale, o sea, yo soy alguien sanote. Sí. Pues. Se conoce. ¿Vale? Que tenía mal la visión. Digo, vale, ok, tengo mal la visión. Pues me opero, toma por culo. ¿Por qué? De la visión de atrás, ¿no? Claro, Sí. me operé. No, es que sigues mal de la visión. Y yo, ¿cómo que sigo mal de la visión? Hijo de mi vida. ¿Cómo puedo seguir mal de la visión? Digo, venga. No voy a meterle pegas, ¿no? Y hago el tercer año, el tercer examen. Y me. Que lo contesté todo de puta madre. Y lo suspendí. ¿Sabes? Y dije, vale. Esto ya casualidad no puede ser, ¿sabes? Es que ahí te miran mucho, ¿sabes? Te miran mucho y a la mínima que tal te queda fuera. Y yo vamos a hablar claro, no me callo, ¿sabes? ¿Le dijiste algo o qué? No, 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 no. O sea, cuando simplemente no me pillaron, dije, ok. No me des las En plan, no. gracias. Dijeron, no, si quieres quédate un poco, lo hablamos y dije, un apoyo. Yo no voy a perder más tiempo. Y pillé el papel y me fui. Porque si algo he aprendido a lo largo de mis años, es que yo en mi tiempo ya no lo pierdo. Hombre, eso perder tiempo, la verdad.